Good evening, everyone. How are you? How is everybody doing? Can you hear me, guys? ¿Sí me pueden escuchar? Sí, teacher. Ok, Sí, bueno, teacher. anyone Yes, else. yes, yes. ¿Y por qué nadie contesta? ¡Qué bárbaros! Yo preguntando. Voy a estar escuchando porque me estoy conduciendo a mi casa todavía. De acuerdo, Milcar. Gracias por avisar. Gracias. Okay, perfect. So we have 10 people connected. We see we have Eric, Milcar, Edwin, Franklin, Gustavo, Raúl. Okay, very good. We have a lot of people already. So tonight we have a review. Tenemos para esta noche un repaso. Pero before that, we're going to be doing check on the platform. Remember, antes de eso vamos a checar la plataforma. Quedamos ayer que lo íbamos a hacer al principio de la clase de ahora para que todos puedan verlo, ¿de acuerdo? Así que les voy a compartir la pantalla. One moment. Okay. ¿Me confirman si ya la están viendo, por favor? Yes, teacher. Thank you. Okay. So, vamos a empezar entonces, revisando la plataforma de nuevo. Tendrían que estar ahorita en la sección 1, que es la que estamos terminando ahora. Okay, hoy es la clase 5, estamos terminando la sección 1. Okay. So, what are we going to be saying? ¿Qué vamos a ver? Si se van a la plataforma, cuando le dan en curso, les explicaba la semana pasada, acá ustedes pueden ver la clase del día anterior. Y donde está el lapicito están las tareas que ustedes van a ir realizando. No es que tengan que hacer cosas aparte o escribir cosas en un cuaderno, no. La tarea solo es contestar las preguntas que se están asignadas para cada día. ¿Ok? Así que vamos a irlas resolviendo ahorita entre nosotros. Estamos acá. All right? So, number one, you have to read the following sentences and choose the best choice. All right? Okay. So, Michelle, are a floor manager, is a floor manager, or I is floor manager? Is a floor manager. Is a floor manager. Exactly. Third person, she. Tercera persona, ella. Number two, he. ¿Cuál escogerían ustedes? He is not. He is not. He is not. Lo que les decía yo la semana pasada, nos vamos con el completo. He is not. A floor manager. Este estaría bien, pero el apóstrofe está de último, entonces ahí ya lo hacen. Number three. I, assembler. I am an assembler. Correct. I am an assembler. Number four. ¿Qué pondrían en el número cuatro ustedes? You. Tercera persona. You are. You are. Exactly. You are a mechanic. Right? Recordémonos que la A es para todos los que empiezan con consonante. Y el an es para todas las palabras que inician con sonido de vocal. ¿Ok? Number five. Tina and I. Teachers. Tina y yo. ¿Cuál sería ahí? Tina y our teacher. Correcto. Tina y yo somos, entonces Tina and I are teachers. Ok. Una vez ustedes completan sus cinco preguntas, le dan enviar y ya queda su tarea de la semana, de ese día. Luego nos vamos a la tarea dos. And that is going to be question number one. Is she Rebecca? Yes, she is. Yes, she is. Exactly. Yes, she is. Very good. Number two. Are you, Miguel and Ricardo? Are you Miguel and Ricardo? Very good. Como está plural, podría ser are. Incluso si estuviera en segunda persona singular, es el mismo. Are you. ¿Verdad? Number three. Is he Thomas? Is he Thomas? Correct. Tomás, la verdad. Number four, are we friends?
No, we are not. No, we are not. Exactly. Same plural. We. No, we aren't. No, we are not. And number five, are your bosses here? ¿Están sus jefes acá? Are your bosses here? Yes, they are. Exactly. Yes, they are. Yes, they are. Perfect. Ok, teniendo eso en cuenta, para los que no habían hecho sus tareas, por favor, vámonos poniendo el día ahorita, le dan enviar, y ahí ustedes ya completaron su tarea del día 2. Ok. Now, we're moving forward. Seguimos. Tarea número 3, entonces. Tenemos esta. Necesito a alguien que la lea y me dé la respuesta. Así vamos a ir haciendo. Van a leer la pregunta y dan la respuesta. Volunteers, please. Voluntarios. Manita. Veamos las manitas. Edwin Pineda, number one, please. Number one. What letter comes before Q? Is O. P. P. O, P, Q. Very good. Thank you. Question number two. ¿Quién la lee? Veamos, volunteers. Me, teacher. Okay, Andrés, por favor. How many letters are there in the English alphabet? Uh-huh. 26. 26 letters, all right. Number three, which are the vowels? Volunteers? Which are the vowels? Vowels. I-O. ¿En inglés? I-O. Ahí me lo está diciendo en español, ¿eh? ¿En inglés? Vamos despacio, ¿eh? ¿Cómo se dice la E? I. E-I. E. I. E. O. U. Ay. Ay, la letra I. Ay. Ay. Uh-huh. De nuevo entonces, ¿cómo sería? A. I. Ay. Uh-huh. O. U. Perfect, that is correct. Yes. A-I-O-U. Así como en español decimos I-O, en inglés es igual de corrido. A-I-O-U, right? Y nos ayuda para practicarlas, que son las que más se olvidan por lo general. A-I-O-U. Okay? Then we go with number four. ¿Quién la lee? ¿Volunteers? Do we have a volunteer for number four? Which letter is next? A, B, C, D. Correct. Which letter is next? A, B, C, D. And then we're going to have number five. Veamos. Patricia Ramirez, si puede leer la número 5, por favor. Okay. Which letter is between I and K? Uh-huh. J. G. G. ¿Cuál letra está entre la I y la K? J. Correct. J. ¿Tienen ustedes? Y les dan enviar. Ok. Vuelvo y repito, es importante que estén haciendo las tareas por día, porque casi que todo esto que están haciendo acá, las tareas, es lo que les viene en el examen intermedio y lo que les viene en el examen final. Ok. Así que entre más se acostumbren a hacerlas a diario, más fácil va a ser el examen, cada uno de los exámenes para ustedes. ¿Ok? Then we go with number five. ¿Ok? Number four, perdón. We're going with homework number four. ¿Ok? ¿Qué es lo que estábamos viendo ayer? Possessive adjectives. ¿Ok? Volunteers. Voluntarios para leer la uno. Son cinco, vamos a ocupar cinco voluntarios. Cada uno lee y da la respuesta. Levante la mano, por favor, para ir asignándolos. Andrés, you will have number one, Edwin number two, Raúl number three, Eric number four, please. And Judith Cepeda me ayuda con la número cinco, por favor. Iniciamos. His name is Claudia.
The answer is brown. Perfect. No puede ir nombre de mujer con posesivo adjetivo de varón, right? Sería his name. Tendría que ser her name. Her name. Very good. Number two. Your students are nice. Is wrong too. Correct. Tendría que ser? Your. Exactly. Your students are nice. Very good. Thank you. Number three. Mine? My name is Julia. Wrong. Correct. ¿Cómo tendría que ser? My name. Correct. My name. Que es el posesivo adjetivo. Thank you. Number four. Our teacher is from Canada. Ring. Right. Correct. And number right. five? Their class is at 9. Right? All right. We hit send and you're done. Le dan enviar y con eso estamos. Okay? La tarea 5 sería la que tendrían que hacer ahora por la noche o más tardar mañana en la mañana. Pero hasta ahorita ya cumplimos entonces con las 4 tareas de la primera semana, ¿ok? Para poder ir avanzando en el módulo y en la plataforma. All right, so what we're going to do right now. I'm going to stop sharing the screen with you guys. And we're going to continue talking about last night. ¿De qué hablábamos anoche? Decíamos. ¿De qué hablábamos anoche? ¿Quién se acuerda? Possessive adjectives. Correct. Possessive adjectives. ¿Qué tienen de importante los possessive adjectives? ¿O qué tienen de particular? Según la, relacionado a dónde van ubicados en una oración. ¿Cuál es la regla con los possessive adjectives? ¿Siempre van antes de qué? Del sujeto. De un objeto o de un nombre. De un objeto. El possessive adjective siempre va antes de un objeto o de un nombre. Right. Por ejemplo, decíamos ayer, his school, her teacher, my house. Y así, ¿verdad? Possessive adjective siempre va antes. Ahora bien, vamos a ver este, que es lo opuesto relacionado al mismo tema, pero este va después. Tenemos los possessive pronouns, ¿ok? Possessive pronouns hacen la misma función, indicar que algo le pertenece a alguien. ¿Qué cambia entonces? La ubicación dentro de la oración. Acuérdense, el possessive adjective va antes de algo. El possessive pronoun lo van a ver ustedes en este momento. Ocupamos 2, 4, 6, 8, 10, 12. We need 6 volunteers. Ocupamos 6 voluntarios. Cada uno de ustedes va a leer dos líneas completas, ¿ok? El possessive pronoun y las dos oraciones, ¿ok? So ocupamos 6 voluntarios. Levanten la mano, por favor. Ok. Raúl, ¿usted va a leer las primeras dos? De ahí, número 3 y 4 son para Edwin. 5 y 6 para Vladimir. 7 y 8 para Daniel Membreño. 9 y 10 para Eric Mauricio. 4, 6, 8, 10. Ajá. Y me quedarían dos pendientes. Para una persona más, veamos. ¿Un voluntario más? Sí. Yo. ¿Quién es yo? Daniel, va a repetir. Ok, very good, Daniel, está muy bien. Iniciamos entonces. Raúl. Possessive pronoun. Yours. That is my expectations. No, yours. My. This count is my. Not yours. Ok. En esa parte decimos mine. No es lo mismo que my, el possessive que veíamos ayer, my. Esa es mine, con una N sonando al final, mine. Ok. Mine. Very good. En este caso, si se fijan, está diciendo el possessive pronoun hasta el final de la oración. Compared to possessive adjectives, que lo poníamos antes de un objeto o un nombre. El possessive pronoun, miren hasta dónde se ubica. Después de un noun o después de un objeto o después de un verbo inclusive. Okay?
al que tienen el primero, tuyos, tuyo. Ah, estos son mis espectáculos, no tuyos. ¿Sí? Este carro es mío, no tuyo. ¿Ok? Si se fijan, no hay ninguna palabra después de él, palabra como my car, her house, va solito al final de la idea o de la oración. Leamos los otros dos, por favor. Improve your mistakes first, then talk about theirs. Good. Next. She has many lipsticks in her purse. Very good. In her purse. Okay. Este es un possessive adjective, her. El possessive pronoun sería hers. Y iría al final. Okay. Esa está equivocada. Es un possessive adjective. Ya se lo voy a explicar. Pero vamos con este primero. Theirs. Theirs, de ellos. Okay. Dice, improve your mistakes first. Mejora tus errores primero. Luego habla de los de ellos. Okay. Y este es un possessive adjective. El possessive pronoun es exactamente igual, solo que con la S al final. Hers. Y no puede ir antes de un objeto o nombre. Va al final. Por ejemplo, este celular. Este celular es de ella. Yo voy a decir, this cell phone is hers. Ok. Acuérdense, con possessive adjective yo diría, this is her cell phone. Pero con possessive pronoun, this cell phone is hers. Se queda hasta el final. Ok. Vamos con las otras dos, por favor. Whose pencil had lost yesterday? Uh-huh. It's this fish is so small for its aquarium. Very good. Whose es la pregunta para decir de quién. Whose es para preguntar a quién le pertenece algo. Usted va a decir whose para preguntar el objeto y la, el resto de la pregunta es complemento, digamos. Si yo quiero decir de quién es este celular, que voy a decir, whose cell phone is this? Ok. Whose es la pregunta para hacer de quién. Para pedir esa información. ¿De quién? Whose, el objeto por el que estamos preguntando. Y el verbo to be, por ejemplo. Is this. Ok. It's. Este es un possessive adjective. Lo vimos ayer y aquí lo tienen. It's aquarium. Va antes de otro nombre, así que es adjective. Sigamos con otro dos, por favor. ¿Nosotros dos? No sé si les toca a Daniel. ¿Me? Uh-huh. Como se le toca dos veces, Daniel. Esta y al final. Esta. Uh-huh. Ours. Ours. This bag. Uh-huh. This bag is not ours. It's theirs. Ok. Esta palabra es bien. Esta palabra ours. Es tricky. Esa se suena como una A. Usted dice ours. Ours. Uh-huh. ¿Y la otra? Mine. Nobody enters my bedroom. Without permission. Ok. Y aquí se van dando cuenta que les han puesto un possessive pronoun y un possessive adjective. En este caso, ours es para de nosotros. Por ejemplo, this class is ours. Esta clase es de nosotros. This class is ours. Ok. Y para decir de ellos, teníamos theirs. ¿Ok? Esta clase es de ellos. This class is theirs. La clave o la idea con los possessive pronouns es que siempre van al final de la oración. ¿Ok? O al final de la idea. Vamos con... Yo. Acá. Yours and his. ¿Mm? Yours. The entire property is yours from not. Uh-huh. His James is his brother are come in America. Okay, thank you. All right. Este vuelvo y repito, el que está abajo siempre es possessive adjective, pero en este caso miren el possessive pronoun para tuyo o de ustedes, yours. Y de nuevo va después de un verbo o después de un objeto o nombre. Okay. La propiedad completa es tuya a partir de ahora. The entire property is yours from now. Okay. Tuyo o tuya
al final de la oración. Okay. Number 10 and 12. No, 11 and 12. Tania, por favor. The management has dropped their plans. You picked up. My cell phone is 10 of your. Van a dispensar, perdón. Hola. So, yes. Thank you. Very good. Okay. Vamos con yours. Yours is the possessive pronoun para, repetimos, suyo o de ustedes. Okay. You picked up my cell phone instead of yours. Recogiste mi celular en lugar del tuyo. Okay. So the key with pronouns, la clave con los possessive pronouns es que van al final de la oración. No es lo mismo que yo diga, este es mi celular, possessive adjective. Aquí yo diga, este celular es mío. Este celular es mío. Ese es possessive pronoun, porque al final. Los dos indican posesión. Y ustedes pueden utilizarlos intercalados, como ustedes les lo sientan más fácil. Pero la idea es que los conozcan y los puedan usar. Okay? Now, we have some examples in here. Okay, we have 2, 4, 6, 8, 10 examples. Ocupamos 5 personas para leer. 5 volunteers. ¿Sí? Cada uno va a leer 2 de los ejemplos que están ahí. Right? So we need 5 volunteers. Ok, vamos a iniciar entonces. Jennifer Elías, ¿me ayuda con las primeras 2, por favor? Carmen Yolanda, ¿me ayuda con la 3 y la número 4, por favor? Kevin Torres con la número 5 y la número 6. Gustavo, ¿me ayuda con la 7 y la 8? Y Judith con la 9 y la 10. ¿Iniciamos, por favor? The shirt is mine. Mine. The notebook is yours. Correct. The shirt is mine. Notebook is yours. La camiseta es mía. El cuaderno es tuyo. Okay. Possessive pronouns van hasta el final. Next. Number 3 and number 4. Número 3 y número 4. Carmen está por ahí, a usted le tocaba. 3 y 4. Carmen Yolanda. Buenas noches. Sí, no había señal. No había señal, por eso no había escuchado. Ok, solo va a leer esas 2 oraciones, Carmen. ¿Cuáles? ¿Cuáles serían? Esta, The Pillow y The Dog. The Pillow. The pillow is his. Uh-huh. The dog is hers. Correct. The pillow is his. La almohada es de él. The dog is hers. El perrito es de ella. Very good. Number 5 and number 6. ¿Quién tenía la oración a 5 y 6? Digo yo. Ok, por favor, Daniel. The house is ours. 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 Uh-huh. The car is theirs. Correct. La casa es nuestra. El carro es de ellos. Theirs. Very good. Luego tenemos 7 y 8. ¿Quién es tenía? Yo, teacher. Ok. The office is ours. Uh-huh. The food is mine. Perfect, very good. ¿Y la 9 y la 10? The purse is hers. Uh-huh. The wallet is his. Perfect, very good. Ok, teniendo estos como ejemplo, ok, acuérdense que la clave es que va hasta el final. Y acá tenemos, tenemos 7 oraciones que vamos a completar.
¿ok? Les voy a dar 5 minutos para esta, porque solo van a poner el possessive pronoun que le corresponde. Así que les voy a dar, bueno, les voy a dar los 7 minutos, bueno, por cada uno. 7 minutos a partir de ahorita, son las 8:28, tienen 7 minutos, anótenla ustedes, la 1 y la respuesta, y después la leen completa las oraciones. Tienen 7 minutos. Let's begin. Raul, please. Well, let's have number one. I have a new boot. It is mine. Mine, correct. Mine. Solo acuérdense que my, el possessive adjective, mine, la mine. Energy, mine, el pronoun. Very good, Raul. Edwin, la número 7, por favor. She has a new cat. It no, is la her. Número 7. La última. The dog has a new bone. It is his. Correct. Very good. Number 6. We need more volunteers. Andres, number 6, please. You have a new toy. Is this yours? Exactly. Very good. Number 5. Do we have a volunteer for number 5? Let's see. Number 5, Vladimir, por favor. He has a new car. It is his. Yes, Judy, that is correct. Thank you, number 5. Vladimir, number 4, please. We have a new shirt. They are his. This is a we. They? There is para they, para our. We, ours, ours. We have new shoes, they are ours. Son nuestros, very good. Yes.
Number three. Number three, who has it? ¿Quién tiene la número tres? Volunteers. Edwin, por favor. They have new towels. It is theirs. Yes, yours. They have new towels. It is theirs. Porque está con they. Solo que acá en vez de it is, tenía que ser they are theirs. Pero it is correct. Theirs is a possessive pronoun. And number two, Amilcar, please. Number two. She has a new car. It's her. It is hers. Exactly. She has a new car. It is hers. Perfect. All right. So here's what we're going to be doing right now. We're going to be writing. Antes de ver esas reglas. One moment. Where is this thing? Bear with me, que está cargando. Okay, so. Así como estábamos haciendo ayer, que hicimos por cada subject pronoun, you, I, you, he, she, it, we, you, they, okay? Para cada uno de esos, habíamos hecho una oración. Vamos a hacer exactamente igual, pero esta vez con los possessive pronouns, okay? Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con possessive pronouns. Lo que acabamos de ver. Mine, yours, his, hers, ours, theirs. Y en total serían 2, 4, 6. ¿Ok? Tendríamos 6 oraciones tienen que ser. Una por cada subject pronoun. Una para I, you, he, she, and so on. ¿Ok? So I'm going to give you 5 minutes. Le voy a dar 5 minutos. Son las 35, a las 40 podemos iniciar. No vayan a copiar estas oraciones, pero sí las puedo usar como referencia. You have 5 minutes.
Do we have a volunteer already? ¿O necesitan un par de minutos más? Ya estoy listo, teacher. Perfect, lo escuchamos. Okay. The car is mine. Okay. The apple is yours. The TV is his. The soda is hers. The classroom is ours. The $5,000 is theirs. Solo que ese, the $5,000 are theirs. Are theirs, yes, yes. Yes, other than that, very good sentences, Andrés. Vamos con Vladimir García, por favor. Tengo una duda antes de empezar. El hers, ours, theirs, llevan ese. Yes. Los possessive pronouns son los que llevan ese y van al final. Solo cuando va al final es que lleva la letra S. Sí. Ah, que okay. Se vuelve possessive pronouns, yes. Okay. The house is mine. The problem is yours. The pencil is his. The pet is hers. The teacher is ours. The shoes are theirs. Very good. Do you have any doubt with these ones, Vladimir? No. Okay, very good. Those were good sentences. Let's hear Daniel Membrin. The bicycle is mine. The brush is his. The motorcycle is yours. The computer is theirs. Very good. Good sentences, Daniel. Vamos con Amilcar, por favor. I'm sorry, my microphone. The car is ours. The computer is hers. The coffee tea is his. The pencil is mine. The soda is yours. The ball are theirs. The balls are theirs. Very good. Thank you. Good sentences. Do we have more volunteers? Los demás ya terminan sus oraciones. Escuchemos. Raúl ya terminó sus oraciones. ¿Por qué tiene la manita? Yes. Okay, let's hear them, please. The sunglass is mine. The laptop is yours. The shoes are his. The toy is yours. The car is ours. The TV is theirs. All right. Solo con la primera, Raúl. Glasses. Sunglasses, lentes de sol, es plural. Entonces sería are. The sunglasses are. Okay. Everything was very good. Thank you. Edwin Pineda, please. I have a new notebook. It is mine. The t-shirt is yours. Okay. She has the longest hair. It is hers. Okay. The PS5 is his. We have a good house. It is ours. We have a good house. It is ours. Very good. ¿Y la última? The shoes are theirs. Very good, Edwin. Thank you. Okay, Patricia, please. The pant is mine. Okay. The computer is yours. The pillow is his. The flowers is hers. Are hers. Are hers. Ours, the beers is ours. The bed is yours. Okay. The jacket is theirs. All right.
son todas. There's, very good. Thank you, Patricia. Those were very good sentences. Solo acuérdense, con flowers es plural. The flowers are. Other than that, okay. Very good. Nice. Veamos, ¿quién no me ha dado su oración? Por favor, ¿le escuchamos? Faltan varios todavía. Okay. Yo las tengo, teacher, pero la plataforma me sacó. No sé si exageran todas o me faltó alguna. Ok. Veamos, Jennifer, escuchemos. Okay. The pencil is mine. The shirt is yours. The house is his. The cat is hers. The rabbit is ours. The apple is mine. The cell phone is theirs. Very good. Yes, that is correct. Thank you. Así es justamente. Thank you. Thank you. Nice. Good. Do we have anyone missing? ¿Tenemos alguien pendiente? ¿O que falta eso, dar sus oraciones? ¿Con possessive pronouns? No. Okay, that's good. That's perfect. Antes de seguir, vamos a take attendance. Hay que pasar lista. So bear with me. Dame un minuto. Yo solo tengo una pregunta. Dígame. En el ejercicio 7, ¿qué possessive pronouns era? ¿El ejercicio 7 de cuál tarea? El penúltimo de este. The dog has a new bone. It is his. His. It is his. Y eso es un, qué bueno que lo pregunten, lo menciona, porque no existe un possessive pronoun para la tercera persona it. Si existe el possessive adjective, it's, ¿verdad? It's house is very beautiful. La casita del perro, yo tengo un perrito, tiene una casa, y yo les digo, its house is very beautiful. Sí tiene possessive adjective, tercera persona it. Pero no existe possessive pronoun para it. Entonces en este caso sería his o hers. Si fuera el perrito hembra o si fuera macho, dependiendo. Uh-huh. Sí quisiéramos usar possessive pronoun realmente. Ok. Ok. All right. Good question, actually. Vamos entonces a pasar lista. Deme un momento en el que cargo. La rebeldía de Excel para pasar la lista. Just a minute, guys. Estamos en martes 8 de noviembre. ¡Qué rápido vamos! Carmen Yolanda Campos Mengíbar. ¿Eh? Present, miss. Thank you. Daniel Ernesto Membreño. Here, miss. Thank you. Edwin Mauricio Pineda Lobo. Present. Thank you. Eric Mauricio Cruz Guerra. Present. Thank you. Evelyn Patricia Ramírez. Here. Thank you. Franklin Eliseo Molina. Franklin Eliseo Molina. Jennifer Guadalupe Elías. Present. Thank you. José Andrés Martínez. Present. Thank you. José Calixto Díaz. José Calixto Díaz. Vamos con José Roberto Iraeta. Present. Thank you. Karina Xiomara Vides. Karina Xiomara Vides. Vamos con Kevin Alexis Torres. Present. Thank you. Noé Gustavo Núñez. Present, teacher. Thank you. Noela Milcar Arias. And here, teacher. Thank you. Raúl Edgardo Sarceño. I'm here, teacher. Perfect, thank you. Ruth Judith Cepeda. Present, teacher. Thank you. Silvia Marina Hernández. Silvia Marina Hernández. Vamos con Susana Andrea Urbina. Tania Ivette Martínez. Tania Ivette Martínez. Vladimir Alejandro García. I'm here. Thank you. Y tenemos a Freddy Adonai Medina.
Freddy Adonai Medina, no? Okay, let's continue then. Here's what we're going to do. We're going to go to the student's manual. Give me just a moment. Vamos a ir al manual del estudiante. Teacher, tengo una pregunta. Dígame. ¿Usted va a cubrir todo el módulo? Sí. Me refiero a todos los módulos. No, este módulo hasta el 29 de noviembre, ajá, hasta el martes 29, porque es el módulo 1, formación inicial. Creo yo que se les va a ir variando cada mes, van a tener un profesor diferente. Así que la idea es que se acostumbren a diferentes acentos y a diferentes también métodos de aprendizaje realmente. ¿Ok? Ok. Uh-huh. Ok, give me just a minute, guys, un minuto. No se puede ir por la vida con gripe. So, going back to the student's manual, we have a conversation here on page 13. Tenemos una conversación en la página 13. Hoy legalmente es el quinto día de clase, que sería como nuestro viernes si no hubiéramos tenido nada de interrupción la semana pasada. So, hoy es como nuestro viernes de la semana 1. Y en este caso nos toca como un repaso general, okay, de todo lo que se vio desde el inicio. Así que tenemos una conversación acá, ¿ok? Ask a classmate, what is your name? Where do you work? And what do you do at the company? Ustedes se van a preguntar entre ustedes estas tres, okay? Your name, where do you work? And what do you do at the company? Para esto vamos a entrar a las salas por unos minutos. Y van a, si están en grupos de tres, pues uno cada uno, ¿no? Así se van. Si están en grupos de cuatro, se los distribuyen. La idea es que cuando regresemos a la sesión principal, después de 10 minutos, ustedes me van a decir la información en tercera persona, ¿ok? No me van a decir sobre ustedes, me van a hablar sobre la persona con la que estuvieron haciéndole las preguntas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pensemos que yo le pregunté a Judith, Judith, what is your name? Y Judith me dice su nombre y su apellido. Y yo le pregunto, where do you work? Me da su información. Y what do you do at the company? Incluso si quieren, le pueden agregar información extra, es más que bienvenido, ¿ok? Ya cuando estemos en la sesión principal, yo les voy a decir a ustedes, ok, compañeritos, her name is Judith, el nombre de ella es Judith, posesiva de Judith, her name is Judith, apellido tal, she works, aquí y acá, she, ¿y qué hace en la compañía? She, vamos a decir, she's customer care representative, ella es representante del servicio al cliente, un ejemplo, ¿verdad? Entonces, ustedes van a entrevistar a sus compañeros y van a dar la información en tercera persona. ¿Ok? So, bear with me. Los voy a abrir las salas ahorita. Y ya pueden ingresar. Tienen 10 minutos para conseguir la información de cada uno de ustedes y ponerla en tercera persona cuando regresemos a la sesión principal. Pero eso no vamos a repetir las preguntas. Sí. Cada uno se lo van a ir haciendo. Uh-huh. Yo se las hago a ella y después ella a mí. Exacto, y así. Van casi todos en grupos de tres, así que así van a ir. Ok. Uh-huh. Tienen 10 minutos a partir de las 8:53. Ya pueden ingresar a las salas todos. Judith, ¿qué le pasó? No pudo ingresar a su sala.
Jennifer tiene que ingresar a la sala con sus compañeros. Sí, pero es que no me deja, incluso no me deja encender la cámara, pero fue después de que me sacó de la clase, antes de las oraciones. La voy a mover ahorita, pero no acepte la invitación hasta que yo le diga, ¿de acuerdo? Vale, okay. ahora ya la puedo aceptar, ya está en el número 4. No me sale. Dele donde están los tres puntitos, tiene que aparecerle el pop-up. Se abre una ventanita que le invita a las salas.
Solo vamos a darle unos segundos a que regresen todos a la sesión, ¿ok? Ok. Meeting is being recorded. Ya, eso, cabal. Okay, we're back in the main session. We're going to begin. Tenemos en la sala número uno a Franklin y Patricia Ramírez. Los escuchamos. Bueno, no, Patricia, ¿usted con quién trabajó? Con nadie, Miss Esther. No sé si no me sacó dijo a nada, la... Patricia. Yo estaba aquí yo solita, armando pero algo. Pero cuando eso pasa, tiene que levantar la mano, tiene que pedir auxilio. Vale, vamos a dejarlo así por esta vez, pero en adelante ya sabes, si no le contestan o no está su compañero, usted pide auxilio, pide asesoría ahí y se le cambia de grupo. La idea es que no se queden así. Vamos con el room number 2. Gustavo Cardona, Kevin Torres y Raúl, por favor. His name is Kevin. He's work in Adicon. He works in Adicon. He works in Adicon. He's messenger at company. Okay, siguiente. His name is Raúl Vides. He works in Esforzalva. He's a production manager. Okay, very good. ¿Quién falta? Kevin. Trabajo con ustedes, Kevin Torres. Gustavo Raúl. Bien, ahí tú. Ok. Se escucha. Ahora sí, Kevin. His name is Gustavo Cardona. Uh-huh. He works in B3. Your job is air conditioning monitoring. My job or his job? Your job. Mi trabajo. Cuando dice your job, está diciendo tu trabajo. Se me está hablando a mí. Entonces sería his job. ¿Excesivo para él? His job. Exactly. Correct. His job is. Very good. Thank you, room number 2. Muy buen trabajo. Vamos con room number 3. Tenemos a Milcar Arias y Judith Cepeda, por favor. Teacher, yes? I have a question. Now, yo trabajo con una computadora de la compañía y por políticas de la compañía tengo desconectada la cámara. No sé si eso es un problema. Fíjese que eso sí tendría que hablarlo con los de administrativo, Milcar. Porque legalmente sé que es requisito de Instafor que ustedes tengan sus cámaras encendidas en la clase para contarles participación. Si no han tenido sus cámaras encendidas en toda la clase, aunque están en la lista, si Instafor no los ha visto cuando vean el video, es como si no estuvieran. Pero no sé si en su caso pues, ya habló eso con los de administrativo, eso lo pueden manejar con ellos. Okay. Sí, porque todavía, digamos, es que mi computadora me la están arreglando y no me la han entregado. Y todo este tiempo he estado con cámara de la compañía y yo no tengo habilitado la cámara.
Ok. Sí, yo. USB y todo eso. Ok, por mi parte no hay, no hay problema, Milker, siempre y cuando participen, pero la asistencia sin soporte es requisito de ellos, que ustedes tengan la cámara encendida para validarles la participación. Va de la mano con que mencionen su nombre o digan presente cada vez que se pasa la lista, también que se les vea en cámara a ustedes. Okay. Pero en ese caso, Milker, usted puede escribir en el grupo de WhatsApp, tenemos a nuestro equipo administrativo para asesorarlos. Puede hablar con ellos y les explica su situación. Okay. ¿Sí? Para que siempre se le tome en cuenta la participación, Amilcar. Vamos a escucharlo entonces, a usted y a Judith, ahorita, por favor. Okay. Okay. Teacher, estábamos tres, yo solamente estaba escuchándoles a ellos. Más o menos entendí de en qué estaban trabajando. ¿Quién más estaba con ustedes? No le escuché, no nos dijo que estaba también. Lo que pasa es que nos íbamos a alargar más y teníamos poco tiempo. Ah. Vaya, no se preocupen, ahorita van a improvisar. Como son tres, cada uno va a decir lo del otro. Sí, tengan en cuenta el tip que les di el primer día de la clase. Cuando entramos a las salas, todos con micrófono abierto, todos con cámara abierta, se reparten el trabajo. Se lo asignan o se lo reparten, pero la idea es que nadie se quede escuchando solamente. Todos tienen que participar cuando entran a las salas. ¿Okay? En este caso vamos a ver, sería Amilcar y Carmen. Yolanda. Carmen Yolanda, ¿ok? Los escuchamos. Okay. She is Yolanda Campos. She works in judicial office. And she is a representative of a company. Her the company is in San Salvador. Very good. Le agregaron algo de extra. Good. Carmen? Okay. He is Amilcar Arias. He works in the shipping company. Mm-hmm. He is manager. The company is in Opico. Very good. You added extra information. Agregaron piezas de información extra. Eso estaba muy bien. Muy bien ejecutado. Room number three. Thank you. Vamos con room number four ahora. Escuchamos a Eric Mauricio, Jennifer Elias y Vladimir García. She is Jennifer Elias. She work is foundation. Her R is production of Baker. He is Eric Cruz. He works in a bank of Bucatlan. He is in charge of operation and account and sell in the banks. Very good. He works at the bank. He's the company's area chief of his to repeat operations of the VAMS client. Very good. Thank you. Room number four. Todos participaron. Very good job. Vamos con room number five. Tenemos a Andrés Martínez y Roberto Iraeta, por favor. Okay. I began. I'm going to describe my partner. Okay. His name is Roberto Iraeta. He works in Cojutepeque. He is 36 years old and he's a pushing again. All right, very good, Andres. Roberto. His name is Andres Martinez. He works in San Salvador. He is 24 years old. He's at both of operation. Very good. Thank you, room number five. Muy buen trabajo. And we go with room number six. Teníamos a Daniel Membreño y a Edwin Pineda. Escuchamos. His name is Edwin Pineda. He works in Aspescu. He's a quality control manager. Edwin?
His name is Daniel Membreño. He works in Papa John's Pizza, San Miguel. He is a cleaner. He is responsible for keeping the restaurant clean. Very good. Thank you, room number six. Also, very good job. Muy buen trabajo. Bien ejecutado a todos los que participaron. Thank you. Okay. Si se acuerdan, anoche hicimos una conversación. Era corta porque ya no teníamos mucho tiempo. Pero la idea era que ustedes incorporaran possessive adjectives, dos o tres possessive adjectives de los que veíamos anoche. Ahora van a hacer algo parecido, pero la idea es que ahora, uno, como tenemos más tiempo, va a ser un poco más fácil, y dos, va a ser más larga la conversación. La idea es que ahora incluyan possessive adjectives y possessive pronouns, ¿ok? Pueden hacerlo variado, no solamente... Anoche eran conversaciones cortas, como por ejemplo... Is this your coffee? No, it is not my coffee. This coffee is... This is his coffee. Oh, yes, that is my coffee. Hasta ahí. ¿Ok? Porque solo era con possessive pronouns. Pero ahora simplemente vamos a cambiar y vamos a incluir possessive adjectives, possessive pronouns, que son los que acabamos de ver. Así que la conversación ya no va a ser como eso es tuyo. Sí, es mío, no es de él. Tiene que ser una conversación un poquito más extensa. ¿De acuerdo? Las salas van a estar creadas de nuevo. Los voy a mover de salas a todos. Van a tener 10 minutos inicialmente para su conversación. Vamos a regresar a la sesión principal y ustedes me van a decir si ya todos las completaron o si ocupan más tiempo. Se los damos después. ¿Okay? Vuelvo y repito, no queremos una conversación tan sencilla como la de noche. Queremos una que sea un poquito más extendida y que ustedes puedan agregarle possessive pronouns. Pueden poner el tema que ustedes quieran o el contexto que ustedes deseen, ¿all right? Dos cosas. Uno, de entrada, cuando entren a las salas, todos con micrófonos y cámaras abiertas, pónganse de acuerdo, distribuyen el trabajo, armen la conversación y repasen, ¿ok? Trabajen así para que aprovechen al máximo los 10 minutos. Igual si no completan, no se preocupen, cuando regresemos revisamos si todos ocupan más tiempo o si solo uno, ¿de acuerdo? Van a estar en salas de... dos o tres personas máximo, así que va a ser un poco más fácil distribuir el trabajo y las conversaciones, ¿ok? Las salas están abiertas a partir de este momento, tienen 10 minutos. Carmen tiene que ingresar a la sala con Gustavo, Eric, Edwin lo está esperando, Kevin Torres, Daniel Membreño está esperándolo en la sala. No sé si me puede mandar de nuevo el enlace porque tengo problemas con el internet ahorita. La voy a mover ahorita, Carmen, pero no lo acepte todavía, ya le voy a avisar. No lo voy a aceptar ahorita. Bueno. Ahora, va a estar en la sala 4 con Gustavo Cardona, Carmen. Ok.
recorded. Thank you. Solo estamos esperando que regresen todos a la sesión. Okay, antes de empezar a llamarlos. Antes de empezar a llamarlos por grupo, quería preguntar. Pero si me dejan hablar por mí, necesito saber si todos terminaron o si todos necesitan unos 5 minutos más. Unos 5 minutos más. Unos 10 más. Perfecto. Ok. Vamos a probar con 5, porque tampoco. 20 minutos es demasiado. Vamos a probar con 5 minutos más. Son las 9:28. A partir de las 9:29, tienen 5 minutos. Ok, gracias. Pueden ingresar a las salas ahorita. Ya están abiertas. Jennifer, ¿con quién estaba usted? Jennifer, ¿con quién estaba usted? Jennifer, ¿me escucha? ¿Con quién estaba trabajando usted, Jennifer? Con Silvia. Bye. Pero ahorita tengo problema con mi pantalla, no sé qué pasa, no me deja ni encender la cámara y me saca y no sé qué pasa. Vaya, que no le deje encender la cámara, ahorita no hay problema, Jennifer, pero sí que participe con Silvia porque está ella solita en la sala. Entonces sí pueden ingresar. Ok, gracias. ¿Puedo ingresar a la sala, Jennifer? ¿Qué le pasó a Eric? Eric, en qué sala estaba, se desconectó. Sí, se salió Eric de la sala.
Okay. No, no sé qué pasó. Sí, estaba con Edwin, pero no sé qué pasó. Vaya, ajá, que los dos me parece que no están en la sala. Los voy a cuando se tía no estaba. Gracias. Vaya, ya ahorita los puedo. Están en la sala 5, ¿verdad? Sí. Edwin, lo voy a mover ahorita, pero no vaya a aceptar hasta que yo le diga. Ok. Ahora. All right, so I gave you guys 7 minutes extra, así que estamos bien. Vamos a iniciar entonces. Trabajamos con el grupo número 1, que sería Jennifer Elías y Silvia Marina. Las escuchamos, por favor. Hello.
Jennifer, Silvia. Creo que aún no vuelven. Ah, sí, sí, faltan 6 segundos. Hacer. Just a moment. Okay, tenemos. Okay, ya están todas de regreso. Iniciamos con el grupo 1. Tenemos a Jennifer Elías y Silvia Marina Hernández. Las escuchamos. Okay. Jennifer, creo que se desconectó. No, yo la veo conectada ahorita. Jennifer. Solo que tiene el micrófono cerrado. Ella dijo ya rato que tenía problemas con el con la internet. Cámara me dijo que tenía problemas. Vamos a. Hola. Hoy sí. Sí, ya. Okay. Ya. Gracias. Uh-huh. Hello, what is your name? I am Silvia. Sorry, is this your dog? Yes, Wally is our dog. My brother is Ludwig. Thank you for feeding our dog. We were very angry with my brother. Your dog is nice. My dog like your dog. And it is fantastic. Oh, want to see your dog? Can I go to your house today? Yes, you can come to my house. Fantastic. I see you there. Very good, ladies. Thank you for the effort. Sé que es difícil por a veces por el internet, la señal. Pero lo lograron, así que muy bien. Thank you for the effort. Muy buen trabajo, Lenis. Gracias. Vamos con room number 2. Vamos con la sala 2. Tenemos a Andrés Martínez, Raúl y Patricia Ramírez. Por favor, escuchamos. Ok. Hi, Andrés. How are you? I'm fine, thanks. Who is she? She is my friend. Her name is Patricia Ramirez. Nice to meet you, Patricia. Nice to meet you too, Andres. Raúl, perdón. Where is her work, Andres? Her work at the hardware store in Cojutepec. That's great. It's finished. That conversation was a little bit short. Estaba algo corta. But you developed. Así que estamos bien. Utilizaron pronouns and possessive attitude. So very good. Thank you. Room number 2. Vamos con sala 3. Tenemos a Milcar Arias y Vladimir García. Por favor, los escuchamos. Hello. Hello, Milcar. I lost the case. Have you seen my case? Hi, Vladimir. Really? You lost your keys? Yeah. Yesterday, I was at my mother's house. I think I lost at her house. Are you sure you lost in her house? Yes, I think so. But can you let me your case? The case isn't mine. They are my brothers. Can you let me his case? Okay. Okay, thanks. Thanks. Very good. Muy buen trabajo. Incorporaron possessive pronouns y possessive adjectives más de una vez en la conversación. So that's really, really good. Nice. Very creative also. Thanks for the effort. We're going with room number 4. Vamos con Carmen Yolanda y Gustavo Cardona. Por favor. Hello.
Hi. What is your name? Hi, my name is Yolanda Campos. Nice to meet you. Oh, is you Mr. Gustavo? Yes, I am. Nice to meet you too. This is your office? Yes, it's my office. Oh, this office is pretty. Thank you. This is your computer? Yes, it's my new computer. Oh, it's beautiful. Thank you. Welcome to the world. Okay. Thank you very much. Thank you, Carmen and Gustavo, for the effort. Very good job. Solo acordémonos, Carmen, cuando estamos preguntando, en vez de decir this is, decimos al revés, is this. Okay. Is this para preguntar, this is es para afirmar. De ahí todo estuvo bien, incorporaron lo que se necesitaba. So, very good job, Carmen, Gustavo, thank you. Room number 5, escuchamos a Edwin y a Eric, por favor. Okay. Hi, Eric, how are you? I'm fine, Edwin, thank you. Eric, I found this phone. It is yours? Yes, is this my? Where did you find it? I was walking in the park and I found it. I saw your name in his case and I decided to ask you. Yes, it's my phone. Thank you, Edwin. You're welcome, Eric. You're welcome. Very good. Thanks for the effort. Good job, Edwin and Eric. Just remember, solo acuérdense, hablamos. Cuando pregunto, no digo this is. Cuando pregunto, digo is this. Empiezo con el verbo. Is this your cell phone? Okay. Y okay. Para decir my, como mi celular, it is my. En vez de it is my cell phone, it is my cell phone. Porque la Y suena como I, why. Entonces, my cell phone. Okay. Okay. Bueno, de eso, muy buen trabajo. Thank you for the effort. Daniel, vamos con Daniel Membreño y Kevin Torres. Los escuchamos. Ok. Hello, Mr. Torres. I hope you have a good day. This is your number cell, 2661-1400. Hello. No, it's not. My number is 7346-8847. Okay. Is your work in the bank? No, I don't work at the bank. I work from the Monday to Friday in B3. Can I work with your company? Yes, you can work with ours. Your work environment is good? Yes, our work environment is good. Creo que se cortó la señal con Kevin, pero creo que ya habían terminado la conversación, ¿verdad? Muy bien trabajo. Muy buenas preguntas las que estaban haciendo y utilizando possessive adjectives and you un pronoun. So very good, Daniel and Kevin. Vamos a escuchar por último a Judith Cepeda y Roberto Iraeta, por favor. Hola. Hola. Está bien. Excuse me, is your book? Yes, it's my book. It's really interesting. They are the same, but their books are very old. I like my book. I like your bag. Okay.
Hola. You're welcome, Judy. You're welcome. Okay. Judith, Roberto, thank you for the effort. Sometimes, a veces la señal nos traiciona, pero hicieron el esfuerzo, so very good job, thank you. Los felicito a todos, hicieron conversaciones según las indicaciones, nadie se quedó sin participar, y si se fijaron, cada uno de ustedes encontró su forma de incorporar lo que se acaba de ver, que de eso se trata. Hablar inglés se trata, sí, de repetir para agarrar pronunciación, para saber cómo suena, pero a la hora de hablarlo lo van a incorporar como a ustedes se les haga más natural, right? Y todos crearon escenarios diferentes, así que muy buen trabajo en eso. Okay, now, following with the class. Give me one moment. Just a moment. Ya está cargando la presentación. Hay otro tipo de posesivos que les quiero mostrar. Teacher, la lista. Yes, la voy a pasar a la, ya cuando nos vayamos. Thank you, Eric, for reminding me. Gracias por acordarme. Ya les muestro esto. Ya vimos possessive adjectives, ya vimos possessive pronouns, ¿ok? Ahora, aquí hay un par de reglitas que es para cuando nosotros usamos una cosa que se llama possessive nouns. No adjectives, no pronouns, possessive nouns. Y este es en el escenario cuando ustedes le agregan una S para indicar una posesión. ¿Ok? No ocupan my, o his, o hers. No ocupan possessive pronouns, ni ocupan possessive adjectives. Ocupan una apóstrofe y una S para indicar que lo que sigue le pertenece a esta persona, ¿ok? Just a minute. Sorry, ok. Thank you, sorry. Ok, tenemos unas cuantas reglas acá. Pero antes de eso, quiero que lean los ejemplos que están acá. Quiero que hagan énfasis, ahorita solo van a leer las oraciones que están en pantalla, pero quiero que hagan énfasis en pronunciar la S, ¿ok? That bird's beak. The Indian Ocean's water. Y así, ¿ok? So we have 15, ocupamos 1, 2, 3, 4, 5 people. Vamos a ocupar 5 voluntarios. Cada uno va a leer 3 oraciones, ¿ok? So, number, las primeras 3, Daniel Membreño. Las de la 3, de la 4, 5 y 6, Edwin. 7, 8 y 9, nos ayuda Eric. 10, 11 y 12, Andrés. Y Vladimir con 13, 14 y 15, por favor. Iniciamos. Empiezo yo, 1, 2 y 3. Yes, please. That bear's big beak is red and longer than number size. Correct. The Indian Ocean's water is less sour. Sour, acid. Sour. We bunk among lecturers class today. Thank you. ¿Cuatro y cinco también? No, 4, 5 y 6 le tocaban a alguien más. A mí. Ok. The horse's shoe is taller than other animals. He is an animal husbandry. Tendría que llevar ese ahí, no. No. He is an animal husbandry doctor. My bike was punctual on the highway. Thank you. Si se van fijando, no todas van con el apóstrofe S. Entonces la idea es que cuando vean el apóstrofe S, se aseguren de pronunciar esa S, porque esa está haciendo el papel del posesivo en la oración. Veamos con la 5, ¿cuál iba? 7, 8, 9, vamos. The doors are
The dolls are red. The dolls' hairs? The doll hairs are red and shiny. Shiny. Mm-hmm. Punks. Hadley, I'm very sure. KFC's? KFC's chicken is so delicious. Very good, thank you. 10, 11, and 12, please. Davis, the school bus has been missed. I will be back after returning to James' book. Thank you. There is no children's doctor in our locality. Thank you. 13, 14, 15. The fragrance of the lily's flowers is so good. Amazon's forest is famous for its dense trees. America's president is also the president of the UN. Thank you, everyone. Okay. So, vuelvo y repito, possessive nouns es cuando usted le agrega la apóstrofe S para indicar que lo que sigue le pertenece a lo anterior. Por ejemplo, the horse's shoe is tougher than other animals. El zapato o la herradura del caballo es más dura que la de otros animales, okay? The horse's shoe, la herradura del caballo. Entonces, cuando usted pone apóstrofe S, indica que lo que sigue es de lo anterior, okay? Indica posesión. That bird's beak is red and longer than normal size. El piquito de ese pájaro es rojo y más largo del tamaño normal, okay? The bird's beak, lo que les decía, ese apóstrofe S, indica que esto le pertenece a esta persona, ¿ok? Y es de las formas más comunes para expresar posesivos cuando estamos hablando inglés. A la hora de escribirlo ocupamos bastante posesivo, adjectives y pronouns, pero este, perdón, es el más común a la hora de hablarlo. Hay una regla que les indica que, por ejemplo, acá miren, James, el nombre o la persona que posee, su nombre ya lleva una S. Entonces, en ese caso, el apóstrofe lo pongo después de la S y ya no agrego otra. ¿Ok? Son reglas de escritura nada más para que lo tengan en cuenta. ¿Ok? The doll's hairs are red and shiny. Los cabellos de la muñeca son rojos y brillantes. ¿Ok? The doll's hairs, los cabellos de la muñeca. Pero, si estuviéramos hablando... acá, este es el mejor ejemplo. James's book. James, el nombre ya lleva una S al final. Entonces no voy a ponerle apóstrofe otra S. Solo apóstrofe y ya se sobreentiende que están hablando en posesivo. ¿Ok? Vuelvo y repito. Esto más en conversación. ¿Ok? ¿Quién está escribiendo en el chat? Judith, no entiendo. Yo tenía esto. Sí. Judith, ¿de qué nos está hablando en el chat? Perdón. Y en el caso del de ejemplo 5, teacher. El ejemplo animal cinco. Husbandry. He is an animal husbandry doctor. Ahí no aplicaba. Ahí no aplicaba, por eso no lleva la S. ¿Ok? Porque este no es que le pertenezca a esto, sino que esta es la rama de la medicina, digamos, o de veterinaria, de la cual es doctor. O sea, ahí no aplica. Y sí, había otras que solo son como possessive adjective. Por ejemplo, las 6, si se fijan, no es un possessive pronoun, un possessive noun, perdón. Es possessive adjective. Va antes de un objeto o nombre. My bike. ¿Ok? ¿Quién está manchando mi pizarra? All right. Esto vuelvo y repito, solo para que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de hablar. Tienen básicamente tres opciones. Ustedes pueden decir, y esto casi siempre es cuando hablan en tercera persona o en plurales, ¿ok? Los possessive nouns, ¿ok? Yo puedo decir, that is their class, esa clase de ellos. O yo puedo decir, that class is theirs, la clase de ellos también. O puedo decir,
That is the student's class. Y students, ya lleva ese, solo le pondría el apóstrofe al escribirlo. Pero al hablarlo no lo digo, solo digo student's class. That is the student's class. Esa es la clase de los estudiantes, right? Ustedes tienen opciones. Pueden ocupar cualquiera de las tres a la hora de hablar en inglés y referirse a possessors, right? Ahora, teacher, dígame. O sea que, por ejemplo, si la palabra que le vamos a poner, nouns, lleva ese, lo único que le vamos a agregar, pero sería en la pronunciación no cambiaría mucho, solo sería en la escritura. Ajá, en la pronunciación no cambia si es plural, pero si es singular sí suena la S. Hay que asegurarnos que suena la S. ¿Ok? Por ejemplo aquí, mira, David, David, el nombre no lleva S. Pero como estoy usando el possessive noun, aquí sí va a sonar. David's school bus has been missed. ¿Ok? Ahí sí, sí es singular, sí. Solo es de asegurarnos de pronunciar la S. Thanks, teacher. Ok, more questions or doubts? ¿Más preguntas o dudas? Ok, si no hay más preguntas o dudas, entonces vamos a irnos a la parte de la plataforma. Y vamos a esperar a que cargue. Y les dije que teníamos pendiente la tarea 5. Hicimos hasta la tarea 4. Entonces ahorita vamos a poner la 5, que es la que acabamos de ver el tema ya. Possessive nouns, possessive adjectives, possessive pronouns. ¿Ok? Estamos en la 4. Y resolvemos la 5 para que ustedes la puedan. Si no la han terminado, lo pueden hacer ahora por la noche entonces. Entonces tenemos, my boss are el merarguete. Nos dice que hay que corregir el error en la oración. My boss are el merarguete. ¿Ahí es are o es cuál? Is. Exactly. My boss is el merarguete. Number two, Nadia y Rita. Are. Exactly. Estamos are. En plural. Are the new teachers. Number three, we am. Are. We are secretaries en plural. He is a doctor's. Doctor. 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 He is a doctor. Yes. Acá puede ser cualquiera de esos dos, solo que no sé la plataforma si se las pedía con mayúscula o con minúscula. Minúscula. Pero los dos. Okay. Con minúscula la piden. Thank you. Thank you. Y la número 5, are you happy? Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Esta no puede ser porque le faltaría el negativo. No, I am not. ¿Verdad? Y, uy, estaba no, poniendo. Sí. Yes. Ok, le dan enviar y con eso ustedes completaron sus tareas de la semana de la plataforma. Ok, ya mañana iniciamos la segunda semana, unidad 2, y ahí ya mañana vemos esa parte, ¿de acuerdo? Vamos a pasarles asistencia. Give me one moment. Por favor, estén pendientes. Una pregunta, teacher. Dígame. Pues, las tareas, digamos, que las que ya le mandé, por ejemplo, si yo ya le mandé mis tareas, ya tendrían que aparecerle a usted. Sí. Sí. Si ustedes ya las mandaron, a mí ya me aparece en el libro de notas para que yo las suba a la lista. Okay. Yes. Very good. Vamos a iniciar entonces. Carmen Yolanda Campos. Present. Thank you. Daniel Ernesto Membreño. Present. Good night. Thank you. Good night. Edwin Mauricio Pineda. Present, miss. Thank you. Eric Mauricio Cruz. Present. Thank you. Evelyn Patricia Ramírez. Here. Thank you. Evelyn, si se puede quedar 10 minutos para la asesoría después de la lista, por favor. Okay. Franklin Eliseo Molina. Franklin Eliseo Molina. Jennifer Guadalupe Elías. Present, teacher. Thank you. José Andrés Martínez. Present, teacher. Thank you. José Calixto Díaz. José Roberto Iraeta. Present. Thank you. Karina Xiomara. Kevin Alexis. Present. Thank you. Noé Gustavo. Present, miss. Thank you. Noel America. Present, teacher.
Thank you. Raúl Edgardo. Present. Thank you. Ruth Judith Cepeda. Present, teacher. Thank you. Silvia Marina Hernández. Present, teacher. Thank you. Susana Andrea Urbina. Tania Ivette Martínez. Y Vladimir Alejandro García Navarro. Present. Thank you. Okay, that's gonna be it for tonight. I will see you all tomorrow. Eso es todo para esta noche. Los veo el día de mañana. Descansen. See you tomorrow, guys. Bye. See you. Bye. Bye. Okay, Patricia. ¿Qué tal? ¿Cómo está Evelyn? ¿Le gusta Patricia o Evelyn Patricia? Pati. Ah, ok. Está muy bien. Cuéntame, ¿cómo está? Con tos. Por eso hoy casi no he podido participar, porque hablo y empiezo. Así estoy yo. Pero ni modo. ¿Está tomando algo? Para la tos. No, ahorita... No, dejé de tomar porque ya mucho. Ya tomé mucho y no se me quita. Ah, caray. Es alérgico entonces. Sí. ¿No siente síntomas de COVID ni nada? No. Ah, vale, está bien. Ok. Estos 10 minutos, Patricia, usted me dice realmente si necesita reforzar algún tema, si tiene duda de alguna cosa o quiere que explique diferente o que practicar más alguna cosa. Usted me dice. Lo que sí me como que me confunde es lo de lo último que hemos estado viendo de los possessive adjectives y possessive pronouns. Sí. Voy a compartir la pantalla, la pizarra más que todo. Me dice si ya la está viendo por aquí. No había estado cargando bien despacio esta laptop, pero vaya. Ok, los possessive adjectives lo que tienen, digamos, de particular, Pati, es lo que les decía a ustedes: siempre van a ir antes de una cosa, de un objeto o antes de un nombre. Por ejemplo, my cell phone. Y el possessive adjective es este, ¿verdad? My. My. Y lo que le sigue es cell phone en este caso. Si yo dijera su café, yo diría your coffee. ¿Ok? Van antes de otra cosa, casi siempre. En este caso para masculino sería his bedroom, el cuarto de él. His bedroom. No, no sería el cuarto de él, es su cuarto. Ese es su, refiriéndose masculino. His bedroom. Y sería lo mismo. Her house. Su casa. Ese su es de ella. Her house. ¿Ok? Para ellos sería their, en este caso, their car. Su carro. Hablando de ellos. Lo que pasa es que nosotros al pasarlo al español ocupamos su para casi todos. ¿Sí? Entonces... Y solo se sobreentiende porque ya quizás antes mencionamos los nombres o de quién se está hablando. Pero en inglés no ocupan una sola, su, ¿verdad? Sino que ocupan my, your, his, her, their y our, ¿ok? Our office, nuestra oficina, ¿ok? Pero ya de ahí ocupa uno para cada uno de todos los demás. Estos son los adjectives. Y con los possessive pronouns, lo que tienen de particular es que ellos van al final de las oraciones o al final de la idea. Por ejemplo, this, y vamos a usarlo con los mismos que están ahí. This cell phone is mine. ¿Ok? Este celular es mío. Ya no digo mi celular, digo mío. Entonces va al final, Patricia.
Lo mismo sería con café, ¿verdad? That coffee, ese café. That coffee is yours. ¿Ok? Y lo tiro hasta el final. Si se fija, ya no va ninguna otra palabra después. A veces le siguen ideas como, por ejemplo, that coffee is yours. It's not mine. Por ejemplo, eso es tuyo, no es mío. ¿Ok? Pero no va después, digamos, una palabra como un objeto, una cosa, no. ¿Ok? Mine. Okay. Luego para his, es exactamente el mismo his, solo que el pronombre se tira al final. That is, his, that, perdón, that bedroom. That bedroom is his. Exactamente el mismo, pero se tira al final cuando es pronombre, ¿verdad? Yo aquí digo su cuarto, refiriéndome de él, suyo de él, his bedroom. Y aquí, that bedroom is his. ¿Ok? Para her, lo único que hago es agregarle la S. This is, no, this house is hers. Esta casa es de ella. Hers. Solo le agrego la S. ¿Ok? El posesivo adjetivo acá, her. Y el pronoun hers, y va hasta el final. Para decir their car, sería that car is theirs. Le agrego la S. Y lo tiro de nuevo al final. That car is theirs. Y para our, sería ours. Okay? The office is ours. La oficina es nuestra. Ours. Okay? Esa es la única, como las únicas dos diferencias que tienen. Possessive adjectives van antes de una cosa, de un objeto, de una, de un sujeto, y los possessive pronouns no. Ellos van siempre al final de la idea o al final de la oración, si se fijan. Y les decía la comparación, es igual que en español yo digo, este es mi café, con possessive adjective, ¿verdad? Que este es mi café. O que yo les diga, este café es mío. Ahí sería possessive pronoun. Este café es mío. ¿Okay? Esa es la única diferencia, Pati. ¿Cuál va usted a utilizar a la hora de hablar? Es lo que usted prefiera. Por lo general es lo que se nos viene a la mente, el que nos acordemos, ¿verdad? Pero más rápido. ¿Mm? Ah, ya. Es que yo no sabía cómo elaborar la oración. Uh-huh. Utilizando this y that. Entonces, ahí es donde yo me perdí un poco. Ah, ok. Sí, sí, realmente es fácil obviarlo porque como acá no lo vemos, porque no siempre se necesita, pero acá sí porque se tira hasta el final. Tiene que empezar con un este o esta. Entonces, por eso. All right. Entonces, eso sería todo por esta noche, Pati. Cualquier duda o pregunta me puede escribir siempre, ya sea al grupo o al chat privado, y con gusto le ayudo. Oiga. Así ok. Se descanse, Pati. Le veo mañana. Gracias, igual. Hasta luego. Bye.